Estoy en Oaxaca y hoy voy a presentarles la molienda del chocolate. Este es un molino y es donde se procesa el cacao y la canela, entre otros ingredientes, para poder obtener el delicioso chocolate. Pero vayamos por el principio. A esto se le llama molienda. En este caso es de cacao con canela. Probablemente va a ser un chocolate clásico, que es el más dulce. La elaboración del chocolate en Oaxaca es muy importante porque es una bebida que se toma diariamente en los desayunos de las familias oaxaqueñas. Los diferentes tipos de chocolate que te pueden elaborar aquí son el clásico, el cual contiene más azúcar, el amargo y el semiamargo. La diferencia es la cantidad de azúcar que utilicen en su elaboración. También tenemos las variaciones, con canela o sin ella. Puedes utilizar almendras. A este chocolate se le llama chocolate almendrado. Aquí te puedes convertir en el diseñador de tu propio chocolate, dependiendo de tus gustos y de cómo completes tu molienda. Al moler el cacao, la pasta que resulta, y que es esta que ustedes están viendo aquí, se le llama crema de cacao y es muy amarga. Por esta razón, y además por ser tan líquida, tiene que ser mezclada con el azúcar para poder obtener otro tipo de consistencia. Después de esta primera molida, viene la segunda, donde se van a mezclar mejor todos los ingredientes. Aquí pueden apreciar las dos. Voy a probar la crema de cacao de mi molienda. Ya casi está lista, pero antes de irme, voy a mostrarles un poco más de este lugar.
Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Saludos a Prisca y a Maggie.